sea, estamos contra un mazo súper fuerte. Si sale el combo, ¿vale? Normalmente este mazo, ¿vale? La partida que está teniendo es una de cada 10. ¡Haz el villano! 11-12. Abrumar, ahí, venga, vamos a hinchar endebles. Madre mía, si he dicho hace 10 rondas, si sobrevivía a esto ya es que se liaba. Pues si sobrevivo a esto ya es que se lía por mil. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y en este caso vamos a ir con una baraja con el mazo que ha llevado directamente hasta el top 5 de Master en su región a un jugador asiático. En serio, estoy muy emocionado de compartir esto con vosotros. Y no es coña, gente, lo vais a ver a lo largo del vídeo. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto con un mazo de cartas. Hacía tanto tiempo que no jugaba una baraja tan divertida. Así que, sin perder más tiempo, tengo que enseñaros esto. ¡Go! Vale, gente, pues aquí lo tenemos, el Ultra Fanfit Fate, ¿vale? O sea, el nombre este le viene al pelo, ¿vale? Lo podemos llamar también el mazo triple F, porque es el mazo FFF. De verdad, he jugado varias partidas con él, siempre tenemos aseguradas los combos y las risas. O sea, es que me ha parecido impresionante este mazo. Y sí, aguas estancadas y Freljord, gente. Menudo sorpresón, ¿vale? Tenemos 29 cartas de aguas y 11 de Freljord, que no es poca cosa. Vamos a jugar, obviamente, con la sinergia entre Fizz y Twisted Fate, con ese beneficio que nos da el robar cartas y el lanzar muchos hechizos. Y para ello vamos a utilizar una carta que ya conoceréis algunos, los que lleváis más tiempo pues por el canal, ¿no? Que es el Vidente Iluminado, que tiene muy buena sinergia cada vez que lanzamos hechizos, ya que da +1/+1. Siempre vamos a tratar de buscar esta unidad como mano inicial o en los primeros turnos, porque realmente es el que nos va a dar poder para tener unidades gordas y, aparte de tener el factor for fun, meter presión en mesa, ¿vale? Porque luego sí que es cierto que podemos hacer muchos combos con Twisted Fate en el late, pero nos va a venir muy bien iniciar nuestras partidas siempre con el vidente en la mesa, ¿vale? En primer lugar, vemos que tenemos un equilibrio aquí acojonante. 21 unidades, 19 hechizos, ¿vale? Prácticamente 50-50. Y el coste del deck es todo 4 o menos. De hecho, si miramos lo que tenemos de coste 4, simplemente son el Yordle, Twisted Fate y Salvamento, ¿vale? Todo lo demás es de coste bajísimo y tenemos 17 cartas de coste 2 y 12 de coste 1. O sea, 30 cartas, gente, de coste 2 o menos en el mazo. Vamos a tener un dinamismo increíble, vamos a estar constantemente robando cosas, lanzando cosas. Ya os digo que es que esta baraja, seguramente después de ver el vídeo, y espero que sea así, os deja muchísima gente con ganas de probarlo, ¿vale? Tenemos en primer lugar Acero Quebradizo, Ráfaga. Gente, muy importante que llevamos spells de coste bajo, pero es que llevamos spells de coste bajo que son Ráfaga, para defender nuestra mesa con todo ese control, ¿vale? Que nos va a dar el combo de Twisted Fate, o bien de robar cartas, o bien de hacer daño a toda la mesa, o bien de aturdir las unidades gordas, que en más de una ocasión nos va a permitir pues o bien atacar o bien defendernos de amenazas pues muy chungas, ¿no? Que pueda tener nuestro enemigo. Pues Acero Quebradizo, se trata de por coste 1, escarchamos a un enemigo con 3 o menos de vida, ¿vale? Funciona realmente genial esta carta en el mazo, porque a medida que Twisted Fate pues vaya haciendo daño a las unidades enemigas, vamos a ser capaces de escarchar más cosas diferentes. Llevamos también Elixir del Hierro, +2/+0, muy buena para proteger tanto a Fizz como a Twisted Fate, y encima es Ráfaga, por lo tanto, tiene sinergia con ambos campeones y nos sirve para combo, o bien de cartas con Twisted Fate, o bien, ¿vale?, para dar esa ilusión y dejar de ser objetivo en Fizz, ¿vale? Por eso son muy importantes, gente, que los spells sean ráfagas, para darle juego a ambos campeones. Seguimos bajando y tenemos As del Billar, que por uno es un 1-2, cuando lo invocamos robamos una carta con fugaz la próxima ronda. Muy buena unidad, nos va a acelerar ese robo de cartas, nos va a acelerar pues ese control desde la mano. Vamos a evitar jugarla en las primeras rondas, porque no siempre vamos a poder meter en mesa o dar salida a esa carta que pillamos con fugaz. Pero bueno, si nos encontramos algún mazo de agro, pues podemos utilizarlo como mesa para bloquear. Comerciante del Mercader Negro, la hostia esta carta, gente. Siempre que activemos asalto, robamos una carta del mazo rival, y es uno de los factores, ni mucho menos el único, ya lo vais a ver luego en las partidas, que tenemos para divertirnos con el mazo, ya que cada partida va a ser diferente porque robaremos cartas diferentes de mazos de enemigos diferentes. Criaturas del Coral, por 2, un 1-2 que tiene armonía, es decir, que cuando lo sacamos nos mete un puntito de mana para spells, y encima, gente, nos crea un hechizo de coste 1 en la mano. O sea, buenísimo, ¿vale? Queremos lanzar más hechizos para poder dar más, pues, ese beneficio a Fizz que tiene con su mecánica, ¿no? Seguimos bajando, toque de alarma. Si os habéis dado cuenta, aparte del vidente, el mazo gira muchísimo en torno a los dos campeones, y es que además es un spell de ráfaga por coste bajísimo. Nos robamos un campeón que nos cuenta como un robo de carta, además nos cuenta como un hechizo, es decir, pues nuevamente podemos sacar esa mecánica de Fizz, y al ser ráfaga podemos tirar 3 ráfagas encadenadas junto a otros hechizos que llevamos en el mazo, pues si tenemos
tenemos a Twisted Fate ya mejorado, pues para encadenar esos combos, ¿no? Que llueva, con esto muchas veces vamos a buscar pues que se active asalto para o bien jugar el comerciante o bien jugar mercancía robada, ¿vale? Ya sabemos que hace un punto de daño a tres enemigos aleatorios distintos. Entre ellos puede ser el nexo. Mercancía robada, otra ráfaga, por dos robamos una carta del mazo enemigo. Y si hemos activado asalto o bien pegando desde la mesa, o bien que llueva, o bien de alguna otra manera, porque como ya sabemos vamos a tener cartas del rival, por lo tanto cada partida va a ser diferente, pues robaríamos una más, ¿vale? Por dos ráfaga, gente, muy bueno. Una vez más, sinergia con ambos campeones y podemos robar dos cartas del mazo enemigo. Vidente Iluminado, yo creo que junto a Twisted Fate, lo más importante del mazo. Ya he dicho que queremos esto de mano inicial siempre que se pueda. Queremos jugarlo en los primeros turnos, porque cuanto antes lo tengamos en mesa, antes vamos a poder empezar a inflar nuestras unidades y antes comenzarán las risas. Cuando lanzamos un hechizo, se otorga más uno al aliado de más arriba del mazo, ¿vale? No nos vamos a quedar sin hechizos, porque para ello llevamos Escoge una carta, que es otra ráfaga, vaya sorpresa. Añadimos una carta de la mano al mazo y en la próxima nos robamos tres cartas con fugaz. Ya sabemos, gente, que las cartas con fugaz tenemos que jugarlas antes de que termine la ronda o las perdemos, ¿de acuerdo? Pero esto nos va a dar muchísimo beneficio con todas las mecánicas que llevamos en el mazo de jugar muchas cosas para activar a Fizz, para activar a Twisted Fate, para activar Asalto y sobre todo para ir bufando nuestras unidades. Luego llevamos Salvamento, que también es ráfaga, vaya sorpresa, desechamos dos y robamos dos, carta muy buena para acelerar la mejora de Twisted Fate y al mismo tiempo pues para tener más ventaja de mano, ¿no? Y sigue siendo ráfaga, por lo tanto también la podemos jugar para proteger a nuestro Fizz o darle elusivo. Y por último llevamos Twisted Fate y el Jord del Estafador, ¿vale? Voy a empezar con el Jord del Estafador, que es más breve. Cuando lo invocamos nos creamos un disparo de advertencia en la mano, ¿vale? Que nuevamente es una ráfaga, encima es de coste cero, gente, e infligimos uno de daño al nexo enemigo. Otra de las fuentes que vamos a tener para activar asalto con esas cartas que nos van a dar robo del mazo enemigo, así que muy buena, gente. Y además, si la jugamos con alianza, robamos una carta del mazo del rival, así que tenemos dos en uno, activar asalto para robar con el resto de cartas, y ya de por sí, si hemos activado alianza, pues ya robaríamos una carta del mazo enemigo. Tenemos bastante más presencia de aguas estancadas, son 29 contra 11, por lo tanto yo creo que 2 de cada 3 veces que juguemos ese Yordel vamos a poder robar esa carta del mazo del rival. Y luego tenemos, gente, obviamente a Twisted Fate, el que baraja y el que reparte por 4, un 2-2, ya sabemos que tenemos que robar 8 cartas para que se mejore, solamente es un 2-2, cuando se mejora se convierte en un 3-3, ¿vale? Antes de ser mejorado, la primera vez que lo jugamos, pues podemos elegir uno de sus cartas de destino, uno de estos efectos, ¿vale? Para tirar a la mesa, o bien aturdir a la unidad más fuerte, o hacer uno de daño a todo, incluido al nexo, ok, así que podemos utilizar al propio Twisted Fate para generar ese asalto y jugar esas cartas con robo, o si no, robar una carta y nos recupera un maná de hechizos. Y luego, una vez mejorado, ¿vale? Las primeras tres veces que me ha visto jugar una carta cada ronda, juega una carta del destino, es decir, si vamos tirando ráfagas, gente, tres ráfagas por ronda quiere decir que vamos a tirar tres cartas del destino por ronda. Y sí, esto va a ocurrir mucho más a menudo de lo que estemos pensando. Y luego además cada copia adicional pues se convierte en escoge una carta de Twisted Fate. Más cartas en la mano, más juego, más hechizos, más todo. Condición de victoria del mazo, gente. Poder generar un Fizz bastante gordo y ganar con él dándole protección. Otra condición de victoria que tenemos, gente, es que Twisted Fate mate toda la mesa y el rival pues acabe rindiéndose. Y luego tenemos la condición de victoria random, jugando las propias cartas que podemos robarle al mazo del rival utilizando sus mecánicas contra él. Más o menos ya hemos visto todo, creo que ha quedado bastante claro. Me hace muchísima ilusión traer un mazo que lleva a Fizz, que todavía creo que no había subido ninguna partida de él en el canal y es un campeón pues que tenía ahí aparcado, así que me apetecía muchísimo. Y sobre todo traer otra baraja con Twisted Fate que sale bastante de lo que estamos acostumbrados a ver. Y diréis, pues bueno, parece un mazo bastante normalito, ¿no? Después de la explicación y todo, ¿no? Claro, obviamente, gente, esto lo vamos a ver mucho mejor en acción, lo vamos a ver mejor en las partidas, así que pues ya no pierdo más tiempo. Vamos a darle a unas clasificatorias. Venga, vamos con nuestro mazo FFF, que la verdad ya tenía muchas ganas, gente, de traer algo con Fizz. Ok, nos encontramos enfrente Freljord e Islas, Hecarina y Kalista. Madre mía, vamos a tener un mazo de endebles últimos alientos jugando con la muerte, pero bueno, eso no nos preocupa porque hemos venido a jugar, hemos venido a divertirnos. Es muy importante sacar el maldito vidente early. Vamos a quitar de momento a Twisted Fate, que sería nuestro control de mesa late. Vamos a quitar comerciante.
Y me lo voy a jugar a ver si así lo sacamos, gente. Es muy importante, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Vale. Lo hemos robado. Lo que pasa es que ahora no puedo jugar esto, ¿vale? Porque crearíamos una carta con Fugaz. Y mi turno 2 va a ser el vidente, por supuesto. O sea que... guardamos mana. Carta con Fugaz nos puede salir de cualquier coste. Y si no la jugamos, la perdemos. O sea que... Sin prisa. Luego lo jugamos tranquilamente. Mira más allá. Vale, tenemos al vidente. Que la verdad no voy ni a pegar con él. Porque aunque activemos asalto, no podemos hacer nada. Y me imagino que va a bloquear con el aristócrata, ¿no? Se nos quedaría tocado y luego nos puede tirar daño para tumbarlo. Así que no. Queremos bostear, de momento queremos bostear con él. Ya se está preparando su turno de ataque. Ha sacado ese Tibu que ahora seguramente pegará con algo más que lleve endeble. Hostia, Calista, tío. Con temible, ¿eh? Vamos a meter ahora sí que sí. As del billar, podemos bloquear el 1-1. Aunque tampoco me interesa que muera. LOL, no ha pegado con él. Vale, gente. Pues en cierta manera, perfecto, ¿eh? Vamos a meter un spell en mano. Tenemos que crear spells. Es que hay que hinchar unidades, Podemos meter una escarchita a Calista. Vale. No creo que Calista bloquee aquí, ¿vale? Pero nos la vamos a jugar. A ver si suena la flauta. Venga, Calista, va. Ven aquí a meter cuerpo, hombre. Vale. Le vamos a dar sí o sí. Hay que tumbarla, ¿eh? Tenemos el que llueva y tenemos Twisted Fate. Hay que tumbarla antes de que se mejore. Por lo tanto, si quiero hacer el punto de daño con el que llueva, gente, debería de hacerlo ahora y no luego con la arañita, porque ya habríamos matado dos unidades y a nada que mate otra más se mejoraría. Sí que es cierto que quiero también tirar mercancía robada. Vamos a meterlo ya. Bueno, y tenemos que activar esto, es verdad, LOL. Que es Fugaz, gente, comerciante, que lo pierdo. Vamos a quedar sequísimos de maná, ¿eh? ¿Veis? Si hubiésemos tumbado al aristócrata y luego hubiese tirado el que llueva, hubiésemos matado a la arañita y ya estaría a 2 de 3. Perdiendo una unidad tan solo más, se mejoraría. Metemos esto. Y metemos esto. Que aparte de que nos traemos dos cartas de su mazo, que no es tan mal, vamos a tener buena mesa. Estamos dando +1/+1. Vale, primera línea de fusilamiento. Aquí están preparados, gente, los que se van a suicidar. Y ahora nos hemos robado un Twisted Fate como todo el mundo le gustaría que fuese el campeón, ¿no? Por coste 4, un 4-4 que encima hace pues todo lo típico de Twisted Fate. Vaya, no podemos meter el aturdir de momento a Calista, porque si tiramos la carta que hace aturdir al más fuerte, se lo llevaría el susurra espectros. Vaya. Alianza no se va a activar, pero sí que podemos meter un 4-3, por lo menos para bloquear ese 4-3. Puede ser interesante. Aunque yo creo que metiendo esto abajo, gente, a lo mejor no pega. Vamos a ver si evitamos que ataque este turno. O a lo mejor sí. Está buscando mejorar esa Calista. ¡Ojo, eh! Vale, hemos conseguido que no pegue. Ok, en teoría, si le metemos una escarcha al 4-3,
El más tocho sería Kalista, por lo tanto la podríamos bajar con Twisted Fate. No lo tengo seguro al 100%, pero en teoría sí. Pasaría a ser la unidad más fuerte de su mesa. Y metemos carta dorada. No me importaría echar un par de rondas. Que ahora sí que sería Kalista la que palmaría. Y a ver si la podemos quitar de la mesa. ¡Ojo, eh! Si funcionase sería muy bonito. Es difícil, tiene 9 de mana. Se va a venir una ruina tal vez. Volveremos. Depende del miedo que dé Twisted Fate. Pero tenemos mesa para volver a jugar nosotros. Vale, no, otra Kalista. Otra Kalista. Ok. En este caso pegamos con esto. Nos bloquearía con una araña seguramente. Si pegamos con esto nos bloquearía con el 0-3 tal vez. Y se quedaría a uno de mejorarse. Es que no tengo nada para quitarla del medio, ¿eh? No podemos pegar de momento. Vamos a meter el sapo abajo. Tenemos ahí un murete y algo de curación. No puedo bloquear a ninguno de los temibles. El dolor sin acción es debilidad. Vale, pues puede haberse creado otro Kalista a la mano. Sit. Vamos a guardar un poquito más todavía la ráfaga. Twisted Fate tenemos... nada, no tenemos nada de contadores. Y feedback 3 de 6. A ver cómo pasamos, gente. No podemos tradear porque le damos contadores a Kalista, que se pondría muy pesada. Pero es que tampoco podemos bloquear, salvo con Twisted Fate, a los temibles. Vale, ahí se ha forzado una muerte al final. A ver si podemos que Twisted Fate vaya matando los temibles. Vale, ahora sí que no tiene arañita. Vamos a mejorar esa Kalista. No problem. A ver si nos quitamos los temibles, tío. Que si no nos va a ir haciendo daño con ellos. Incluso podemos pegar con el sapete. Y esto lo dejamos para bloquear. Imagino que aquí bloqueará exacto con el 2-3. Me sorprende que pierda uno de los temibles, para bloquear. Teniendo el 0-3. Vale, realmente esto es worth. Se mejora Kalista, I know. Lo iba a hacer, antes o después. Por lo tanto, nos vendría muy bien tener mesa, constantemente. Para bloquear aquello que vaya trayendo Kalista en ataque. Vamos a ver si podemos sacar mesa de forma constante. Terminamos ronda. Aquí tenemos robar un campeón, ¿vale? Y luego aquí tenemos robar tres más. De momento va uno de 8. No vamos a tirar las cartas porque está muy lejos aún de mejorarse. Ok, doble Kalista, que se va a traer doble unidad pegando. Vamos a meter un block. Y evidentemente vamos a bloquear. Vaya, a ese temible quería bloquear. Vale, gente, todo el daño. Todo el daño que hagamos a Kalista se lo van a llevar las unidades invocadas. Por lo tanto, simplemente tenemos que tratar de mitigar el daño que va a entrar por aquí. Uf, entra, entran 10 de las dos Kalistas. Uf.
encantador, seguro. Vamos a mitigar un poco más. Una época prometedora. Y nos quedaríamos en 10 con Twisted Fate bastante tocado. Ok. Derrota. Tenemos aún los dos puntitos de curación de Zapete. Otro elixir. Uno de 8. Está lejísimos aún, ¿eh? Ese robo. Vamos a ver si podemos sacar un bicho relativamente hinchado. Vamos a meter al mazo. Que llueva, nos podemos quitar el 4-1, pero me da a mí que no va a resolver. Vamos a quitarnos el que llueva. Vamos a pillar otras tres cosas. La bendición de la nieve y las estrellas. Y nos vamos a traer campeón Twisted Fate otra vez. Podía haber venido Fizz, que vendría gordete. Y lo que robamos gordísimo es un as del billar. En serio. En serio, gente. Este es nuestro bicho gordo. Por uno en 5-6. Los ojos en la bola, chavales. Otro maldito escriba, ¿eh? Ojo. Vamos a pegar con esto y con esto. Necesitamos mesa de forma constante, que nos va a estar metiendo los tiburones pegando con Calista. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no. La aliada más fuerte creo que va a ser el Susurra Espectros ahora mismo. Vamos a ver qué robamos. Otro vidente. Otro salvamento. Esta partida se pone interesante. Vale, importante tener muchas ráfagas para hacer cosas con Twisted Fate. Y en la próxima. Ahora mismo sí que podríamos tirar el acero que vamos a perder. Que no le hagan daño a nuestro... ¿Qué es esto, gente? ¿Un hurón? Y nos robamos una más. Y metemos más uno, más uno. Y empezamos a funcionar con la fábrica. ¿Esto qué es? ¿Es un hurón? ¿Una ardilla? No sé. Vale, tenemos otra ráfaga para jugar con Twisted Fate en la próxima. Ya podríamos tirar los dos elixires y el salvamento. Y aturdir algo. Hacer uno también a toda la mesa. Importante. ¡Otra cuadriga de Tibus! Vale, gente. Vamos a meter. Ahora sí que podríamos hacer... nada, nada, nada. Porque si tiramos un spell, hacemos uno de daño. No podríamos hacer nada. Lo vemos todo. Para que digan que no comparto. Le haríamos dos. Le haríamos dos a unas de las calistas, ¿eh? Le haríamos dos a... No sé si jugármela, ¿eh? Porque en la próxima, simplemente tirando dos ráfagas, hacemos un puntito y nos quitamos una. Y además le damos más dos al aliado de más arriba del mazo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Hacemos dos puntitos a una calista. Y le he tirado de cabeza a Twisted Fate porque ya me quedo sin maná. Por si le fuese a caer una lanza o algo. Vale, tenemos mesa. Tenemos ráfagas. Ojito a la que se nos viene encima. La que se avecina. Nuestro vínculo te protege. Aún no ha llegado.
LOL, tío, los portadores están metiendo. No, shit. Nos ha hecho el combo. O sea, estamos contra un mazo súper fuerte. Si sale el combo, ¿vale? Normalmente, este mazo, ¿vale? La partida que está teniendo es una de cada 10. Por eso no se suele ver en competitivo. No creo que podamos ganar esto. O sea, es que sería mega precioso si pudiésemos ganarlo. Vamos a meter aquí esto. Vamos a meter aquí esto. Vamos a meter aquí esto. Vale. Hacemos ahí que Twisted Fate sobreviva. Ahora queremos hacer uno de daño a toda la mesa, ¿vale? Para que no nos entre el daño de los tibus. Bueno, realmente... sí, vamos a tirar que llueva. Y nos vamos a meter salvamento. No, la otra, venga, va. Que piensen que es suerte. Una época prometedora. Venga, más uno, más uno. Más uno, más uno. Que nos despeinan las plumas. Y ahí van los dos puntitos de daño que deberían de caer en una de estas dos calistas. Vamos a ver primero dónde atiza el que llueva. Porque no tengo ni idea, gente, dónde va a dar el que llueva. Es totalmente random. Vale, hemos dejado... hemos tumbado una de las calistas. Venga, más uno, más uno. Más uno, más uno. Azul como el serpentín. Nos robamos carta. Ya es mi hora. Realmente ya está. Pasamos, tiene todo el maná. Tiene tres calistas en mesa. ¿Para qué más, no? Dependemos muchísimo de Twisted Fate para seguir en esta partida. Que la subiré de todas formas, porque ya sabéis que el objetivo siempre es mostrar la mecánica. ¡Una ruina! ¡Ole! ¡Ojo, eh! Ha visto que tenemos tal control de la mesa ahora mismo, que ha dicho, toma ruina, me quito de problemas. Vamos a meter algo en la mesa. Es que ya teníamos muchísimo combo, gente, de hacer daño a la mesa y de inflar más uno, ¿eh? Por mucho que tuviese tres calistas, que es el combo fuertísimo del mazo, ha tenido que renunciar a él. No sé qué estaba diciendo. Así que... ¡LOL! ¡LOL! ¡Ah! ¡Haz del villano 11-12! Iba a pegar de uno para activar asalto, pero es que me apetece sacar esto. Es que podemos pegar... no, no, va a tener un bicho seguro. Va a tener un bicho. Vamos a asegurar el asalto, gente. Activamos asalto. Que estaba diciendo que aunque perdamos, subiré la partida, porque ya sabéis que siempre que tengo tiempo, pues eso, prioridad. ¡LOL! Eso hay que pararlo también, ¿eh? Sacamos nuestro hurón, ardilla, gato del monte. No sé qué es esto, por favor, dejadme en comentarios. ¿Qué es el as del billar? Vamos a robar. ¿Qué le hemos quitado? Buen hombre. Es que encima nos va a entrar por ahí con el abrumar mucho. Podemos parar un poquito con el elixir. Le tiramos un parlamento. Así está más cerca de morir. Pa, 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 pa. Bloquearemos, pero nos van a entrar 10, ¿eh? Y no tengo elixir. ¿Fizz? Sí, pero ¿de cuánto viene Fizz? Viene como 2-1. La virgen, la madre que me parió. Vamos a meter el elixir al mazo. A ver si lo robásemos luego. Vamos a meter a Fizz, que nos da un bloqueo. La mecánica está quedando clara, ¿no? O sea, es que tiene un combo preciso. Lo que pasa es que estoy viendo el tiempo que llevo grabando y a lo mejor no me da tiempo ni de meter más partidas, ¿eh? Vale.
Terminamos ronda. Y el hombre este pues pegará del tirón, ¿no? Ahora robamos las tres. Vale, y viene el elixir. Otro salvamento. Twisted Fate. Vuelve Twisted Fate. Me estoy quedando sin cartas en la mano. Lo tengo clarísimo. O sea, me pueden hacer la vida imposible los dos. Vale. Abrumar. Ahí, venga, vamos a hinchar endebles. Madre mía. Si he dicho hace 10 rondas, si sobrevivía a esto ya es que se liaba. Pues si sobrevivo a esto ya es que se lía por mil. Podemos hacer una escarchita a uno de los 6-1. Es un farol. Ah, es que por ahí nos entra ya una burrada, gente. Por aquí ya nos entra una burrada, es verdad, que no me acordaba de eso. Tenemos que meter uno de daño a todo lo de la mesa. Y aturdiremos a los resilientes. Lo que pasa es que, gente, está pegando ya. Si le aturdimos. Hostia, si le aturdimos le cortamos directamente. Le sacamos directamente. Le sacamos directamente del ataque a los resilientes, ojo. Poner esto aquí por si las moscas. Pero vamos, va a palmar. Vale, Twisted Fate repartiendo cartas. Me estoy quedando ya sin mazo. Me quedan dos cartas, gente, en el mazo. Pero por favor, qué bonito es esto. No quiero robar más. No quiero robar más. Que voy a morir por robar. Roba un campeón. No tengo maná para pillar cartas de su mazo, gente. Twisted Fate, no actives tu efecto que morimos. No actives tu efecto que morimos. Vale, espectro a niebla. O sea, no puedo tirar nada que me dé robo. Vale, gente, podríamos retirar unidades y golpear varias veces con un Fizz con elusivo, pero no nos llega. Mierda, tío, no nos llega para matarlo. Ha estado epiquísima la partida. Así que vamos a jugar al Yordle. Vamos a jugar al Yordle. Que no vamos a activar la alianza porque no nos quedan cartas. Y nos va a matar Twisted Fate. LOL, LOL. GG. Azul como el serpente. Twisted Fate nos ha salvado el culo tantas veces y al mismo tiempo nos ha matado. Madre mía, qué partida. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad, con este mazo tan divertido, espero que os haya molado el combo que tiene. Si es que es la hostia, si es que es la hostia. Si es que al final los asiáticos siempre están a años luz de nosotros. O sea, me ha encantado la sinergia que tiene esta baraja. Es muy competitiva y además es que es muy, muy divertida. Con la de combos que nos ha metido el rival, yo no sé cómo hemos conseguido sobrevivir hasta que nos hemos quedado sin carta. Así que nada, señores, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, apoyadlo con vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Como siempre, cualquier cosa que queráis decirme lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en mis directos de Twitch, Yugo con 3y/TV. Añadir que todos aquellos que estáis compartiendo los vídeos, de verdad se agradece un montonazo. Y también os digo que podéis encontrarme en Twitter, donde además también podéis seguirme en @YugoGames con 3y. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.